Hola gente, soy Kele Creeper y hoy os traigo un tutorial pequeño y bastante simple y compacto para la gente que no sabe usar el test for block, ¿vale? Es un comando, se llama así, test for block. Es un comando bastante chulo que sirve para detectar bloques en ciertas posiciones. ¿Y qué pasa? Con esto podemos hacer pues muchas cosas. Podemos hacer como llaves de puzzles o más variantes, pero bueno, como se puede hacer tantas cosas, yo os voy a dar ejemplos básicos para la gente que no tiene ni idea, ¿vale? Repito, la gente que ya lo sabe, pues que se ponga a hacer mapas. Voy a comentar lo que me surgió, que son estos ejemplos de aquí, y vosotros a ver si imagináis otros ejemplos, porque estos son pocos. Se pueden hacer muchísimas cosas con esto, como con todo, respecto a los comandos, pero bueno, en fin, vamos allá. Os voy a enseñar este comando, que es muy simple, y se pueden hacer cosas como que al picar este bloque que hay aquí justo en esta posición, pues que me dropee diamante. Así de simple, ¿vale? Bueno, voy a explicar, voy a poner un ejemplo de cada uno. Este de aquí es el cristal infinito, ¿vale? Lo rompo y aparece constantemente. Y bueno, por aquí tengo otros, pero creo que los voy a explicar más adelante. Por ejemplo, este es una lana de un monumento, ¿no? Entonces, bueno, una lana no. Imaginaos que es una puerta de una habitación esta, ¿no? Y no puedo entrar, hay que colocar aquí una lana que te dan, pues en un cofre que hay, pues por ahí adelante. Hay un cofre, te dice, tienes que colocar la lana donde te dice que tienes que colocarla, ¿vale? Entonces tú en el mapa coges la lana y la colocas aquí encima y se abre la puerta. Bueno, ahora voy a explicar cómo hice estos sistemas de aquí que son fáciles y allí tengo otros. Tengo uno de test for blocks, blocks en plural, ¿vale, chicos? Que también mola mucho y os lo voy a explicar así por encima. Los comandos los tenéis todos en la descripción y si se me olvida algo, pues lo siento, pero es que es muy amplio este campo, ¿vale? A ver, ¿cómo hice esto? Básicamente cuando rompo esto, esto lo que hace es... cuando rompo este bloque, lo que hace este comando es detectar que ahí hay aire, ¿vale? Porque se rompe y hay aire. Bueno, esto si estuviera en survival no sé si funciona. Porque yo lo puse para que elimine el ítem para que no dropee, básicamente. Voy a poner un momento en survival. A ver, demonios, piete, ahí. Venga, demo de cero, a ver. Yo creo que debería de funcionar, a ver. Perfecto. Como veis no dropea el bloque, dropea solo el diamante. Y eso es porque aquí elimino todos los ítems, por lo tanto elimino el drop del bloque de redstone. Y aquí sumoneo un ítem, que es un diamante, con motion para que se mueva hacia allá, ¿vale? Si no, pues aparecería ahí encima, pero yo hice que se moviera un poquito hacia allá. En fin, vamos a ver otro ejemplo, este es súper básico. Este es el primero que hice y después fui hacia allá y después dije, mejor voy a ir hacia allá. Y lo hice hacia allá, pero bueno. Este de aquí es simplemente un cristal infinito. Vale, ahora ya está. Cada vez que rompo este cristal, se genera un cristal nuevo, ¿vale? ¿Veis? Este de aquí es un cristal nuevo. Bueno, vamos a ver otro ejemplo que este está bastante chulo. Que es este de aquí, el de la puerta, el de colocar aquí la lana y se abre la puerta y si la quito se cierra. Es bastante simple y el sentido de todo esto está ahí abajo. A ver si así lo veis bien. Fijaros, cada vez que coloque aquí encima la lana se genera una antorcha de redstone ahí abajo que emite redstone y se abre la puerta, ¿vale? Esto valdría para un mapa de puzzles o algo así o simplemente para el emitir redstone como si fuese la lana de un monumento, ¿vale? Coloco aquí la lana y pues aparece un fuego artificial, lo que queráis. O sea, se puede hacer de todo. Hay generadores de fuegos artificiales por internet. Podéis poner en Google generador de fuego artificial y os da un generador donde podéis hacer vuestro propio fuegos artificiales, tachis. En fin, este usa un sistema bastante guay que es esto de aquí. Esto de aquí lo que hace es generar una antorcha. Y esto de aquí lo que hace es generar aire, ¿vale? Aquí abajo. Uy, ahí abajo. No sé si lo estáis entendiendo, pero cada vez, ahora mismo, se está generando aire, ¿no? Cuando yo pongo una lana aquí encima, lo que hace es esto, emitir redstone. Funciona este command block, por lo tanto, pone una antorcha de redstone debajo de la puerta y esta se apaga para que cuando se quite, ¿veis? Se activa esto y genera aire. Creo que lo habéis entendido porque estáis muy atentos en tema de comandos, la verdad, mola mucho. Así que creo que lo habéis entendido porque es muy simple. Vamos a ver aquí otro sistema, una llave que improvisé antes que no me digáis por qué, pero es muy rara. Es una llave que es esto, entonces tengo que buscar pues el punto para abrir la puerta. Ahí, perfecto. ¡Uy! Pero se quita, entonces tengo que hacer así y pasar. Es rarísimo, lo acabo de hacer ahora, ¿eh? En plan, dije, va, una llave extraña, pues un repeater, ala, a tomar viento. Ahí, perfecto, y paso. Está guay, mola. Este es más complicado. Si os fijáis, usa dos comandos, usa este y este. Esto de aquí lo que hace es detectar cuando está en esta posición, ahí, exactamente ahí, con un power de repeater 10, ¿vale? Que el 10 sería que el repeater esté ahí, ¿vale? Ahí atrás justo. ¿Qué demonios? Bueno, pues cuando está ahí justo atrás, emite redstone.
Y lo que hace aquí es generar, a ver, bueno, hace que se encienda el repeater. ¿Veis? Se enciende, coloca una antorcha de redstone aquí abajo. Y después lo que hace aquí es poner un repeater, este, el inicial. Creo que lo habéis entendido. Yo creo que sí, porque es un poco lioso, pero es bastante simple, o sea, no tiene mucha ciencia. Os dejo aquí la vista 360 grados, 365 grados, ¿vale? Para que lo veáis bien. Y vamos a ver otro. Este de aquí es bastante simple, que no es nada. Este es muy simple, es colocar aquí esto y salta. Ya está. Lo malo es que tengo que resetear esto tal que así, para que funcione. Pero es como si fuese pues un CTM, pues colocas la lana aquí y la lana salta antes de colocarse. Y ya está. Y esto lo hice para que si puedo, si lo pongo otra vez... Uy, ala. Si lo pongo aquí otra vez no funciona, ¿vale? Solo funciona una vez, ¿vale? Porque esto se activa y se queda conectado. Yo creo que ha quedado claro, no es muy difícil, la verdad. Eso es con el Falling Sand, que ya lo expliqué en su momento, por ahí atrás en un vídeo que se llama Falling Sand. Y bueno, pues aquí tenemos otra cosilla bastante interesante, que es un huevo de dragón. Que al colocar el huevo aquí de dragón, no pasa nada, porque tengo que hacer así. Perfecto, ahora. Ya está. Bueno, antes molaba más, porque la oveja a veces se buguea, a ver. Uy. Demonios, a ver, es que tiene varios comandos esto, a ver. Lo primero que hace es generar partículas. A ver, me voy a poner esto aquí otra vez. Lo primero que hace esto es generar partículas de corazones. Después cambia este bloque por un bloque de diamante. Y después lo que hace es un sonidito de una oveja. Aquí. Este es el sonido de la oveja. No, este es el sonido de la oveja. ¿Vale? Perfecto. Entonces cuando coloco aquí el huevo de dragón, se genera eso. ¿Qué pasa? Que con esto hay un problema. Bueno, si estás haciendo un mapa, estás haciendo un CTM o lo que sea, y pones pues comandos para detectar cuando colocas las lanas, con el huevo de dragón hay un problema. Que si pones varios huevos de dragón, como hice yo en Continents, por ejemplo, no deja de ser el mismo huevo de dragón, la misma ID. Sin embargo, las lanas, pues cambia la ID. O sea, una es... Aquí veis, las lanas tienen, por ejemplo, 0, 1... ¿No veis ahí? 35-2. Entonces, cada número de estos, cada ID auxiliar, pues se detecta de una manera distinta. Sin embargo, con el huevo de dragón que yo hice en Continents, pues solamente hay un huevo de dragón, por lo tanto detecta siempre un huevo. Pero hay que respetar las normas y colocar solo aquí el huevo que le corresponde, claro está. Porque si no, no juegas el mapa, demonios. Bueno, os voy a enseñar por último ya, porque esto es bastante simple, el test for blocks, que se llama. Este comando está muy chulo y es para hacer, pues, para detectar bloques, varios bloques. Entonces, es complicado, así que atentos, por favor. Imaginaros que aquí tengo que dibujar una cara para que funcione esto, ¿no? Bueno, pues tengo que dibujar una cara aquí. Bueno, pues la cara es así, una carita sonriente, así y así. Y me aparece ahí la cara por todos lados. Si os fijáis, si hago, pues, esto así, no funciona. Y si hago, por ejemplo, así, tampoco funciona. Y así tampoco, ¿vale? Mira, parece Choppy. No, así. Choppy sería así. No, así. Ñi, Ñi, Ñi. Choppy. Choppy. Bueno, entonces, esto lo que hace es lo siguiente, chicos. Me voy a poner aquí. Mira, voy a dejar... Bueno, voy a dejar esto desactivado. Tengo aquí oculto esto. Lo he ocultado porque sois unos curiosos y os conozco. Y bueno, pues... Imaginaros que ahora cambio esto y pongo aquí los ojos de color verde, ¿no? Pues vengo para aquí... Hago así y no funciona, ¿por qué? Porque los ojos tienen que estar de color verde. Y ahora funciona, no sé si lo habéis entendido. Esto lo que hace es copiar esta línea toda de bloques o lo que yo quiera, ¿vale? Os voy a explicar cómo funciona porque es bastante simple. Os voy a hacer un ejemplo de esto, pero como si fuese una especie de casa. Imaginaos que tengo que hacer este tótem. El mapa dice que tengo que hacer este tótem, así, ¿vale? Entonces yo coloco esto aquí y tengo que colocar el tótem, pues aquí, ¿vale? A ver. Bueno, pues parece que se está más bugueado que nada. Se nota que el comando lo uso poco. Bueno, para descubrir cómo demonios esto funcionaba, tuve que hacer un barra clon que equivale a hacer esto. Tengo las coordenadas de esto de aquí por esto, ¿vale? De aquí a aquí. Esto de aquí tengo las coordenadas. Entonces, lo que voy a hacer, chicos, es los... ¿Veis? Detecta aire, detecta caca. Detecta esto de aquí. Pero bueno, voy a hacer una cosa. Voy a hacer aquí el monigote, que va a ser así, así. Voy a ponerle aquí unos brazos. Así, épicamente épico. Y aquí un cofre vacío. Entonces ahora voy a copiar esas coordenadas. Esto os estoy diciendo las indicaciones para que entendáis cómo funciona el maldito test for blocks, pero en 3D, ¿vale? Porque es un coñacito.
Vale, ponemos clon, acordaos del clon. Y ahora ponemos coordenada, 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 copiamos y pegamos aquí coordenada, coordenada, coordenada. Vale, perfecto, copiamos todo esto. Y ahora voy a pegarlo en estas coordenadas para que veáis lo que pasa aquí. De hecho, debería funcionar así. Voy a ver si funciona así. A ver, clone. Vale, pues ahí tenemos nuestra figura cutre. Como veis, lo está pegando, lo puse aquí, ¿no? Vale, lo puse aquí, entonces esto equivale a este punto. Se lo está copiando de una manera totalmente distinta. Al menos que... No, espera, no, no, está mal, está mal. Si copié, si desde aquí me lo copio ahí para detectar esto... ¡Oh, demonios, cómo es! Es que es complicado, chicos. Lo puse aquí y apareció ahí. Lo puse aquí y apareció ahí. Lo puse aquí y apareció ahí. Vale, la única opción que tengo... Estoy descubriéndolo ahora mismo, ¿eh? Porque la verdad este comando lo uso muy poco. ¡Oh! Me ha aparecido más para atrás. Perfecto. O sea, me ha aparecido uno para atrás. Vale, pues si quiero copiar... Si de aquí me aparece uno para atrás, lo que voy a copiar es copiarlo aquí. ¡Demonios! Creo que ya lo tengo, chicos. Vale, ahora sí, ya está. Joder, mirad qué maldito lío para hacer esta tontería. Es que este comando no lo suelo usar, el test for blocks en algo que sea, pues, 3D, por decirlo así. Vale, pues en principio ya lo tengo, chicos. Vengo para aquí, coloco esto aquí. Y en principio ahora es igual, exactamente igual. Entonces, si ahora que rompo esto... perfecto, ya está, no emite redstone. Entonces vamos a hacer esto desde el principio. Es decir, vamos a construir nuestra figura, que ni siquiera me acuerdo cómo era porque es muy extraña. Así que voy a poner esto así, voy a poner esto aquí y aquí. Vale, ahora sería un cofre y ahora por fin sería el huevo de dragón aquí. Y sí, funciona, perfecto. Bueno, es un poco lioso, lo siento, pero bueno, el tema es que lo que hice fue... Vamos a hacerlo más claro para que lo veáis bien, creo que, no lo, que lo entendáis perfectamente. Lo que hice es, esto es lo que la gente va a tener que construir, ¿no? Y aquello es la copia que tiene que construir aquí. Es decir, eso el jugador no lo va a ver, eso va a estar por detrás. Pero el jugador va a tener que construir algo, ¿no? Digamos que es esta súper perfecta figura, que por favor le voy a sacar una foto. Es que es muy perfecta, demonios. Bueno, pues lo que tenéis que hacer, chicos, es pillar las coordenadas de aquí. Primera coordenada. Y segunda coordenada... Esta de aquí, ¿vale? Pongamos punto 1, punto 2, que vamos a ponerla en verde. Y el punto 3 va a ser azul. ¿Por qué? No lo sé. De hecho, este azul. Vale, y el punto 3 tenéis que ir a donde está la copia original, la que queréis que la persona construya. Y tenéis que pegarlo aquí. Es decir, en el otro punto donde no tenéis ni idea de qué coordenada es. No sé, a veces, antes creo que no era así, pero bueno, da igual. Primer punto, de la esquina de abajo. Segundo punto, de la esquina de arriba. Y tercer punto, vais al otro y lo copiáis en la otra esquina que nadie sabe qué punto de referencia es. En fin, yo creo que quedó claro y si no, pues lo siento. Pero la verdad es que este comando lo usé muy poco. El test for blocks en 3D, usé este muchas veces. Pero no os digo dónde, es un secreto. Y nada más, espero que os haya gustado, espero que os habéis entendido esto todo de aquí. Tenéis los comandos en la descripción, que son bastante simples. Si os interesa de verdad el tema de mapmaking, investigar, ¿vale? Coger estos comandos e investigar cosas. Intentar no hacer lo mismo que hice yo, hacer otras cosillas distintas. Por ejemplo, esto de las llaves, mola mucho. Esto de abrir puertas y tal, mola bastante, ¿vale? Porque si hacéis un CTM, pues un CTM no hace falta hacer animaciones, nada por el estilo. CTM ponéis 3 o 4 o 25 lanas y ponéis que sea la amarilla, la verde y la negra. Entonces, venga por aquí, amarilla, verde y negra. Y ya está, completado el mapa. Y nada más, dejo de hablar. Hoy descubrimos un truquillo nuevo, el test for blocks de los copones, que funciona más mal que su madre. Y nada más, chicos, espero que os haya gustado. No soléis ir al cine y paz. Y si tenéis alguna duda de comandos o algo así, básicos, preguntármela por Twitter y yo a ver si puedo hacer un tutorial o algo por el estilo. Si no lo dije antes, porque hay muchas cosas que ya dije antes. Si no, buscar no sé qué, espacio, Kill Creeper en YouTube y aparece el vídeo, ¿vale? Como por ejemplo las scoreboards del copón, que muchos me lo decís, pero ya lo hice 20 veces. ¡Apunta eso en tu libreta! ¡Eh, tú! Dale al like si te ha gustado el vídeo. Y gracias por verlo. Sí, estoy volando porque soy un Creeper libre.